Tenemos información ahora en vivo desde Chorrillos con nuestro compañero Miguel Infantes sobre las mascarillas de Sargua contra la violencia de género. ¿De qué trata? Miguel, buenos días, cuéntanos. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Efectivamente, mañana es el Día Internacional de la Mujer y hemos tenido la oportunidad de conocer esta iniciativa importante que es ganadora incluso de un concurso organizado por el Ministerio de Cultura y el PNUD, respecto a estas mascarillas de Sargua que tienen mensajes importantes contra la violencia de género, como, y llevan la frase, no estás sola. Pero este realmente uno lo ve así, la mascarilla lista, bien bonita, ¿no? Con mucho detalle, pero tiene un trabajo muy importante detrás. Acá hay varios modelos, nuestro compañero Gino Cataño nos va a mostrar. Estas son las estampadas, Roberto, pero también este diseño, aquí tenemos las pintadas, por ejemplo, al otro lado, que toman un detalle realmente impresionante. Estamos con Milagros Ramos, ella es la diseñadora, la creadora de todo este tipo de trabajos. ¿Cuánto tiempo te toma pintar, Milagros? Bienvenida a TV Perú Noticias. Muchas gracias por la visita a TV Perú. Sí, bueno, nuestro trabajo nos toma mucho tiempo, entre 4 a 5 horas. Aproximadamente. Y bueno, lo que nosotros plasmamos más que nada es nuestro arte tradicional de las tablas de Sargua y también un poco el mensaje que es para el empoderamiento femenino. Pues por eso que nosotros plasmamos a la mujer sarguina en las mascarillas y a esto representa más que nada a todas las mujeres, mujeres que trabajan, mujeres que luchan día a día. ¿Y aquí qué es lo que estás ahorita pintando a esta hora de la mañana, por favor? Sí, estamos pintando la mascarilla de violeta. También a esta le hemos rodeado de la madre naturaleza, que también es considerada mujer, porque es la que nos provee la flora, la fauna. Entonces todo esto suma para el empoderamiento femenino y también con el mensaje de no estar sola. Ustedes son ganadores de un concurso, tú y tu mamá, la señora María Luisa Romaní, ¿cómo está? Oye, usted está bien dedicada a este tema textil. ¿Cómo nace este trabajo? ¿Cuánto tiempo le toma trabajar estas mascarillas, señora? Bueno, nos toma más o menos un día, 2 días así para hacerlo, ¿no? Sí. Un día más o menos para poder hacerlo. Y es mucho trabajo porque acá veo el corte, el diseño, lo hace Milagro. Sí, así es, mi hija lo hace el diseño y ya nosotros, ya yo empiezo a coserlo, ¿no? A coserlo. Sí, aquí te quería mostrar, Roberto, el detalle de esta mascarilla. Esto está pintado a mano, ¿no? Y eso es, digamos, el trabajo que se toma. ¿De cuántas horas me comentas, Milagro? Un producto ya terminado se toma aproximadamente 6 horas. En las pintadas a mano. Lleva otro proceso las que son estampadas en tela, precisamente porque es más comercial, entonces demora un poquito menos de tiempo. Todas las que tenemos acá, ¿nos puedes mostrar, por favor? Sí, aquí, por ejemplo, nosotros desde el mes de marzo ya venimos desarrollando el arte en mascarillas, por ejemplo, esta es una escena de la tabla Paikui, que es la tradicional de las tablas pintadas de Sargua. También acá hay otras escenas como, por ejemplo, el tejido que hacen el trabajo de las mujeres allá en la comunidad de Sargua. Y también diseñamos también otros modelos con temáticas florales. Sí, vemos aquí varios. Pero esta situación, ustedes han tenido que enfrentar toda esta crisis, por así decirlo, sanitaria, reinventándose, porque ustedes son parte de este arte importante de nuestro país, pero ahora se reinventan con las mascarillas. Sí, no, a raíz de la pandemia tuvimos que reinventarnos y un poco salir adelante, más que nada para poder, porque nuestros productos estaban estancados, no teníamos venta de nuestros productos y entonces decidimos seguir plasmando nuestro arte tradicional de Sargua, pero ya en mascarillas. Y a esto también le sumamos la iniciativa que tuvimos con el PNUD y Ministerio de Cultura para poder hacer las mascarillas violetas y seguir en esta lucha, ¿no?, que es contra la violencia hacia las mujeres. Ah, ustedes han sido reconocidas incluso en una nota a nivel internacional. Qué importante. Este es el trabajo de la mujer empoderada, Roberto, en nuestro país. Miren, aquí tienen todo el proceso en este pequeño taller aquí en Chorrillos, ¿no? ¿Cuáles son los precios ya finalmente, Milagros, por favor, para que nos puedas comentar? Sí, las mascarillas estampadas están en 20 soles. Estas de acá, las que acaba de mostrar.
Y las mascarillas pintadas a mano varían entre 40 y 50 soles. 40 y 50 sí. soles. ¿Cómo te contactan, Milagro? Sí, bueno, nos escriben por redes sociales o si no a mi número 964-515-674. Y nosotros agradecemos también más que nada la visita de ustedes y también seguir con esta lucha, ¿no? Porque bien. Más que nada la mascarilla violeta, aparte que nos cubre del coronavirus, es un poco decir que nosotras seguimos en esta lucha y que todas y todos merecemos también vivir en un mundo sin violencia. Es un símbolo que se ha creado. Muchas gracias, Milagros, muchas gracias, la señora María Luisa. Realmente está dedicada a este trabajo importante porque los pedidos no paran, seguramente, ¿no? Bonito el detalle, el diseño, sobre todo porque son pintados a mano, un trabajo a detalle, minucioso, que realizan estas mujeres empoderadas en marco de lo que se celebra el día de mañana. Roberto, contigo en estudios.